Bienvenidos a la casa del Señor. Ahora vamos a predicar la palabra de Dios en el tema nube. Y qué bueno, hermanos, por estar aquí y tener el privilegio de que juntos meditemos en la palabra de Dios. Y lo haremos en primer libro de Reyes, capítulo 18 y su versículo 41 en adelante. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41 en adelante. Confírmeme con un amén si ya tiene el párrafo bíblico, para que juntos le demos lectura. Honrando al Padre, al Señor Jesús y al Espíritu Santo. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve siete veces. A la séptima vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de acá hasta llegar a Jezreel. Oramos. Padre, gracias. Esta tarde hemos leído su palabra y vamos a explicarla, Señor. Su palabra es de mucha ayuda para el hombre, para el cristiano y para todo aquel que hace caso a su palabra y viene a formar parte de la gran familia cristiana. Señor, clamo en el nombre de Jesús que abra el entendimiento a todo aquel que oye su palabra, para que pueda entenderla, Señor, y cada día en su vida se porte de acuerdo a su propósito, oh Dios, y pueda acercarse a ti para salvación y vida eterna. Padre, gracias por estar con nosotros. Lo adoramos, Dios. Oh, gracias, Dios, por estar aquí. Amén. Muy bien, hermanos. La nube indica lluvia. Acá, 3 años y 6 meses, el cielo estuvo cerrado sin la lluvia. Esto se dio
por la desviación del pueblo de la voluntad de Dios. El pueblo y su rey se fueron tras los Baales, y resultado de esto se dio esta sequía de 3 años y medio. Elías, el profeta, profetizó esa sequía por palabra de Jehová. Hermanos, si así fue como Elías profetizó, así aconteció. Hubo sequía por 3 años y 6 meses. Pero Dios tuvo cuidado del profeta. Dios cuidó de este hombre. Lo alimentó y también, hermanos, lo guardó. Elías fue buscado por el rey, por aquella profecía que este hombre dio, pero no fue encontrado, porque Dios estaba protegiendo a su profeta. El profeta dio esa profecía, no de su parte, la dio de parte de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y llega el momento en que Elías tiene que encontrarse con el rey acá. Hermanos, sí, para decir también que viene una lluvia. Y Elías le dijo al rey que se apresurara a comer y a beber, porque venía una gran lluvia. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y subió a orar. Hermanos, no había señal de que iba a llover. No había señal de lluvia. Y Elías sube a la cumbre del Carmelo y hace oración. Sí, mis hermanos, dice que puso su rostro sobre sus rodillas y mandó a su criado a mirar hacia el mar. Y su criado sube y regresa y dice: no hay nada. De esa altura se alcanzaba a ver el mar, hermanos. Y el criado regresa y dice a Elías: no hay nada. Pero Elías está orando para que llueva. Y Elías ya había dicho que una lluvia grande venía. Amén. Pero el criado regresa y le dice: no hay nada. Le dice: regresa 7 veces. Elías estaba tan seguro que su oración estaba siendo oída. Gloria, amén. Y que iba a llover ese día. Qué maravilloso, hermanos, es cuando tenemos seguridad, cuando nos arrodillamos delante de Dios y sabemos que la petición que hacemos es oída y que vamos a ver la respuesta. Hermanos, a la 7ª vez el criado dice: veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Aleluya, Dios. Gloria al Señor. La nube indica que lluvia viene. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que inmediatamente los cielos se oscurecieron de nube y de viento. Y hubo una gran lluvia.
Hermanos, qué hermoso lo que Dios hace. Dios responde a su profeta y envía esa lluvia. ¿Cómo sería la situación que había en Israel con esos 3 años y 6 meses de que no hubo lluvia? Había hambre, había sed. La lluvia trae bendición. Bendice nuestra tierra. Por ejemplo, esta tarde nosotros hemos visto las nubes. Y ellas nos han estado indicando que una lluvia está para descender. Pero qué hermoso que nosotros, además de ver esta lluvia, nos encaminamos a este santuario. Venimos a este lugar, no nos detuvimos. Y aquí estamos adorando a Dios que hizo los cielos y la tierra. Ese Dios que nos ama tanto. No podemos describir la forma en que nos ama. Porque su amor es grande. Su amor es grande para nosotros. Qué precioso, hermanos, entonces ver que esto que el profeta hizo es tan importante. Muchas ocasiones los medios de comunicación advierten a la ciudadanía salvadoreña diciendo que el invierno va a tener problemas porque ve un fenómeno del niño o de la niña, llaman ellos esto. Hermanos, y los medios de comunicación distraen lo que el pueblo de Dios debe de hacer. El pueblo de Dios debe de hacer lo que Elías hizo. Aleluya. Elías ora para que llueva y Dios responde con lluvia. Muchas veces nos quedamos con lo que los medios de comunicación dicen. Decimos, pues el invierno va a ser como dicen los medios. Pero quiero decirle, hermano, que es una buena noticia para poder buscar a Dios y decirle: Dios, trae nubes que traigan lluvia. Nubes que traigan lluvia, que traigan bendición a la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. No podemos hermanos, estar en contra de lo que la ciencia alcanza a descubrir, a cómo se desarrollará el invierno. Pero cuando ellos hablan de estos problemas, yo creo, hermanos, que es un momento en que el pueblo de Dios debe de establecer campañas de oración. El pueblo de Dios debe establecer ayuno para decirle a Dios que abra los cielos y envíe su lluvia. Aleluya. Hermanos, porque la lluvia es bendición. Aleluya. Dios, a través de ella, provee, hermanos, mucha riqueza a nuestros pueblos. Dios provee la lluvia para el que siembra, coseche la tierra, produce su fruto. ¿Sabe, hermanos? Y debemos de estar tan seguros cuando le clamamos a Dios. Amén. Se dice que cierta ocasión un grupo de personas se unió en tiempo de sequía a orar para que lloviese. Y les acompañaba una niña. Y la niña se proveyó de un paraguas. Entonces, para aquello fue extraño porque la niña iba proveída de un paraguas. Entonces le preguntaron si por qué cargaba el paraguas.
Ella dijo: es que venimos a pedir para que llueva. Traía fe, iba segura de que iba a llover, que Dios iba a responder la oración, y ella llevaba con qué protegerse. Qué maravilloso, hermano. Qué gran ejemplo el que Elías nos da. Un ejemplo grande, como vemos este profeta, se arrodilla en el monte Carmelo. Nosotros, ¿a dónde podemos venir rodearnos? A la casa de oración. Dice que aquí Dios oirá la oración que se hace en este lugar. Sus oídos están atentos a la oración en este lugar. Sus ojos están puestos sobre esta casa. Y todo lo que se pida acá será respondido. Dios dice que dará respuesta a la oración que se hace en este lugar. Dios da respuesta al profeta que se arrodilla en un monte. Créanme, hermanos, que así como Dios dio respuesta a Elías, Dios responde el clamor que se hace aquí en este templo. Es por eso que yo les motivo, hermanos, vengamos a la oración. Acerquémonos a este lugar y clamemos a Dios. Ustedes ven que yo temprano vengo a este lugar, aunque haya realizado labores en el campo, yo regreso a este lugar temprano para hablar con Dios, porque es importante. Es importante que clamemos a Dios. Hay muchas razones por las cuales clamar. Qué bonito, hermanos. Esto que Elías hizo acá lo escribió también Santiago. Esto que Elías hizo lo escribió Santiago. Allí está escrito. No nos podemos avanzar y decir: es que Elías era el profeta. Nosotros no estamos en el nivel de Elías. La Biblia dice que Elías fue un hombre sujeto a pasiones igual a las nuestras. Y cuando oró para que no lloviese, así fue. Y cuando oró para que lloviese, llovió. La Biblia está ahí aclarando en que usted y yo podemos clamar y Dios hará algo semejante a lo que hizo en el tiempo de Elías. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo le creo a Dios. Dios hará cosas grandes. Dios hará cosas hermosas. Qué bonito esto, hermano. Esto es hermoso. Las nubes. Las nubes. No todas las nubes indican agua. Hay nubes en el verano y esas nubes no tienen agua. Esas nubes no dan agua. Esas nubes son símbolo, en un sentido figurado, en la práctica del hombre y la mujer que sirve a Dios, hermanos, pero que solo es un engaño, solo es una muestra, solo se hace la apariencia. Dice que como nube y viento sin agua es el hombre que se jacta de liberalidad. Puede imaginar mostrar algo que no es. Las nubes presentan la evidencia, como ya dije, de lluvia, pero hay nubes que no dan lluvia. Todo dice: esas nubes son vientos. Y así es, hermano. Decimos: el cielo está nublado, cuando vemos que el cielo está lleno de nubes. Y en el verano decimos:
Oh, pero esas nubes son viento. Esas nubes no tienen agua. En Judas, la Biblia escribe: de unos que son manchas, dice, en vuestros ágapes. Y dice que son nubes sin agua, llevada, dice, por todo viento. Qué importante, hermano, es que el cristiano sea un cristiano con fundamento. Que se fundamente, ¿verdad? Que si somos nosotros. Dice, llevado de todo viento. Representa a aquel cristiano que la propaganda política se lo lleva. Gloria a Dios. El viento de la política se lo lleva. Los vientos, o digamos, lo que el mundo mueve, allá va él, porque no está fundamentado. Es nube sin agua, llevada por todo viento. O sea que esa nube, el viento se la lleva por un lado, se la lleva para otro. O sea que no está estable. Qué bonito, hermanos, entonces, que nosotros los cristianos de acá nos fundamentemos cada día. Y yo creo que ese es el propósito de ustedes, ¿verdad que sí, hermano? Ese es el propósito de todo. Fundamentarnos cada día en lo que es la formalidad de la vida cristiana. Y yo siempre pienso y digo, todos los que pertenecemos a la iglesia de aquí de la Cruz, aquí debemos de estar y no movernos. ¿Verdad que sí? Y creo, hermano, que ese es el concepto de ustedes. Gloria sea el nombre del Señor. Y en lo que es la práctica de vida, de acuerdo a como Dios quiere que vayan, así debemos de ir. No seamos, como dice, como nubes sin agua. Árboles, dice, otoñales, dos veces desarraigados y sin fruto. Qué bonito, hermanos, que seamos de bendición, ¿verdad? Y yo creo que aquí la iglesia de acá de las Cruces está siendo de bendición a esta comunidad. Esta iglesia está siendo testimonio para todo el que pasa por esa calle. Somos un testimonio vivo para todos. Qué precioso entonces, hermanos, que nosotros vivimos una vida digna del Evangelio, conforme, como dice, a vuestra vocación, o sea, como fuiste llamado. Dios quiere, hermanos, que seamos una iglesia que lleva bendición. Amén. Y yo creo que sí lo llevamos. La nube también, hermanos, en el Antiguo Testamento fue símbolo de la presencia de Dios. Yo siento, hermano, que esta iglesia de acá, Dios se mueve en este lugar. Dios está aquí en este lugar. Gloria a Dios. En el Antiguo Testamento, la nube descendía, la nube de gloria, presentando la presencia de Dios. Creemos que Dios está con nosotros. Amén. No estamos solos, iglesia. Él está con nosotros y no nos deja. Dios está aquí. Debemos de reconocerlo. Muchos de ustedes han expresado sentir la presencia de Dios. Amén. Y no podemos negar, hemos sentido esa bendición en este lugar. La presencia de Dios se mueve acá. Él está aquí para recibir nuestra adoración. Él está aquí para ayudarnos en todo lo que nosotros le presentemos. En cuanto a necesidades, qué importante, hermanos, entonces es tener un Dios que está para ayudarnos. Un Dios tan bueno. Qué bueno con nosotros. No podemos negarlo. Aleluya. Hay momentos que sentimos eso, hermano, que entra en nuestro cuerpo y que se mueve y que está dando deseos desde adentro al corazón de llorar por eso hermoso que sentimos.
en la presencia de Dios, hermano, mediante su Espíritu moviéndose en la vida de nosotros. Dios está en este lugar. Cierta ocasión nuestro hermano Benjamín ha expresado, nos ha hablado de olor a lirio en este lugar. Dios, su presencia se mueve en este lugar. Esta iglesia es una iglesia viva, una iglesia que tiene el respaldo de Dios. No estamos solos, mantengámonos firmes, seguros que Dios está en este lugar con nosotros. Y nunca dudemos de la adoración que damos a Él. Y si necesita un milagro, créalo que Dios lo va a obrar. Dios lo va a hacer porque Él responde la oración. Toda petición que tiene en sus manos, esté seguro que Dios la está haciendo. Dios está obrando a su favor, hermano, hermana, creámoslo. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios grande, un Dios poderoso. Qué bonito entonces ver que también la nube es símbolo de la presencia de Dios. Vemos cómo guió a los israelitas, ¿verdad? He escuchado textos que hermanos expresaron acá, lecturas como Dios se movió. Esa nube, esa presencia de Dios que se movió de día en el desierto para hacerle sombra al pueblo de Israel, para que el sol no lo dañara. Vean cómo es el cuidado de Dios, hermano. Dios tiene un cuidado grande para nosotros. Y de noche, hermanos, la nube era columna de fuego para alumbrar a los israelitas a fin de que en ese desierto ellos no tropezaran con su pie. Pudiesen ver dónde ponían su pie, hermanos. Veamos el cuidado de Dios, su presencia en favor del pueblo de Israel. Está a favor de nosotros también. ¿Verdad que sí, hermanos? Yo lo siento. Yo siento que Dios está con nosotros. Vemos sus evidencias. Vemos cómo Él se acerca, cómo Él nos protege. ¡Aleluya! Hermanos, y cuando su nube de gloria descendía al pueblo, el pueblo no se movía hasta que esa nube regresaba. Y si esa nube, que representa la presencia de Dios, estaba allí 7 días, allí estaba el pueblo. Y si esa nube estaba por un mes allí, allí estaba el pueblo. Es que donde está Dios, ahí todo está bien, todo es felicidad. Hermano, debemos de perseverar, decirle toda nuestra vida, como dice un salmo, todo nuestro tiempo está en las manos de Dios. Ese es el anhelo y ese es mi deseo para ustedes, que perseveremos hasta el último día. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin será salvo. Salvo la perseverancia no es vana. Tenemos la presencia de Dios. Dios nos acompaña. No vamos solo. Estamos seguros que tenemos el compañerismo de Dios. Y que con la ayuda de Él, yo llegaré al final. Ustedes llegarán hasta el final. Estoy seguro que sí, vamos a llegar en su presencia. Viviremos nuestros días, viviremos la vida en la presencia del Señor. Hermano, deseo que sigamos adelante. Amén. Y que siempre seamos optimistas. Tengamos esa fe y esa confianza como la tuvo Elías. Seguros de que Dios está para ayudarnos y para obrar en favor de nosotros. Dios es bueno, es grande. Deseo mucha bendición. Amén. Para el pueblo cristiano. Amén. Dios les bendiga a todos. Aleluya.